fue el partido de menos intensidad que tuvimos, por lo menos nosotros, y jugamos contra un rival por tercera vez consecutiva, ¿no? Que bueno, nos planteó un partido intenso, y nosotros fuimos menos intensos que lo que veníamos siendo. Por un lado, no es fácil ganarle tres veces a un mismo rival, cuando, sobre todas las cosas, el primer partido lo ganás con categoría, el segundo ya lo ganás con menos margen, y por tercera vez le volvimos a ganar. Y bueno, hoy fue un partido medio donde nosotros por ahí no estuvimos del todo finos a la hora de recuperar la pelota rápidamente, y después no fuimos tan precisos. La diferencia la hicimos en los goles, ahí estuvo la diferencia. Después pudo haber sido un partido donde se hizo un partido de muchas situaciones de gol para ambos lados. Ellos no convirtieron y nosotros sí. Pero sí, puede ser que reconozco que este no fue el mejor partido nuestro. Marcelo, buenas noches. Felicitaciones. Estamos en vivo para Deporte Hoy y Radio Mitre. Fue una semana típica para ustedes, sobre todo porque se suspendió un partido, tuvieron 10 días de descanso, a diferencia de lo que venían siendo. ¿Rescatás que el equipo no haya perdido el vuelo futbolístico ese que a vos tanto te gusta, más allá de no haber jugado? Bueno, por ahí en estos últimos días es verdad que estuvimos 10 días sin jugar y veía a los jugadores con ganas de jugar. Sin embargo, yo creo que era difícil abstraerse del entorno, ¿no? Porque en un momento hasta dio la sensación de que el partido nuestro para nosotros hoy era un trámite. Desde afuera hacia adentro, se hablaba mucho del próximo rival nuestro del campeonato. Desde el otro lado hablaban mucho, nosotros no estábamos enfocando en el partido de hoy. Entonces, creo que hasta la gente lo vivió así, como que hoy era un partido que parecía ser un trámite, y no era así para nada. Sabíamos que iba a ser muy difícil, y fue un partido difícil. No, nos propusieron un partido muy, muy intenso, y nosotros por ahí no mantuvimos la intensidad que sí veníamos manteniendo en los últimos partidos. ¿Qué tal, Marcelo? Estamos en vivo para Radio La Red. Clasificó Libertad. ¿Era el rival que preferías para evitar viajar a Guayaquil o te daba lo mismo? No, bueno, lo mismo no, porque tenemos muchos partidos por delante y bueno, mientras menos kilómetros tengamos encima, mejor. O sea, cuanto más partidos juegues contra un mismo rival, va a ser un partido más difícil, porque es así. Sin embargo, seguimos con una buena racha de victorias, estamos manteniendo esa contundencia a la hora de definir, y bueno, y a través de eso seguimos ganando. Hoy fue un partido medio raro, no nos sentimos del todo cómodos, pero así todos pudimos sacarlo adelante, ¿no? Marcelo, estamos aquí para Radio Nacional. Aprovecho esa última frase que dijiste para repreguntarte por qué lo sentiste medio raro el partido, más allá de que diste algunas explicaciones, y cómo ves al equipo en lo físico teniendo en cuenta la seguidilla que se viene. Bien, lo vi bien. El equipo físicamente no tenía problemas hoy. Sin embargo, yo creo que inconscientemente las cabezas de los jugadores también están en lo que viene, ¿no? Y lo que viene también es importante. Por eso, más allá del partido, cómo se presentaba el partido de hoy, que no iba a ser nada fácil, era lo que le transmitía a los jugadores. Yo decía que primero jugar tres veces con el mismo rival rápidamente te empieza a tomar un poquito de los tiempos. Segundo, el entorno, que parecía como que este partido era un partido como que había que o como que ya estaba prácticamente ganado, y no era así, porque ustedes también estaban hablando de un partido que era el domingo y que se viene hablando demasiado, y nosotros teníamos que jugar hoy. Entonces había muchas cosas que estaban haciendo ruido, y bueno, hay veces que es difícil mantener la cabeza tan
tan sólida, ¿no?, para abstraerse de todas esas cosas. Pero sin embargo, los jugadores respondieron bien, más allá de que no me gustó cómo jugamos hoy, pero bueno, en definitiva, cuando no jugás del todo bien, también es bueno ganar, y hoy se ganó. Marcelo, buenas noches. Mi nombre es Carlos Goza, de AM1050 Radio River. Teniendo en cuenta los partidos que vienen, ¿vas a hacer alguna rotación para el partido con Independiente el domingo? No, hoy muy prematuro hablar sobre rotación. Tenemos la posibilidad de ver cómo, por suerte, los jugadores terminaron bien. Físicamente no teníamos ningún tipo de problemas. Mañana veremos cómo se van recuperando. Entre el viernes y sábado terminaremos viendo cómo llegan los jugadores a ese día, y después veremos qué es lo que presentamos. Pero hoy, por suerte, terminaron bien. Marcelo, te quiero preguntar específicamente por el nivel de Germán Pesela, un hombre que apareció por la lesión de Maidana y andaba muy, muy bien. Te pregunto si pensabas que iba a responder así tan bien Pesela. Sí, porque es un jugador de categoría, entonces no dudaban que podía responder de esta manera, como otros jugadores que cuando son llamados a jugar lo están preparados para hacerlo, porque entrenamos con esa mentalidad, ¿no?, de preparar a los jugadores, a todos los jugadores, para cuando le toque estar, respondan de la mejor manera posible. Marcelo, de Radio City Campana, acá. Sí. Se habló mucho del tema del horario del domingo, de que a la tarde, que a la noche, ¿te daba lo mismo? ¿Te preguntaron? No es que me daba lo mismo, lo que pasa es que estaba pensando en el partido de hoy mientras se hablaba del horario de Independiente y esto, que lo otro, y yo decía, no veía la hora que pase este partido porque se hablaba mucho del que viene, y a mí no me gustaba. Después, si se jugaba a las 9:30 o a las 6:30, no es un problema mío, es un problema de tratar de solucionar lo que sea mejor para la gente. Y nuestra gente, si tiene que venir a las 9:30, lo va a hacer porque nos está acompañando de manera maravillosa, y bueno, nada más que se cambian los horarios cada rato, entonces uno a veces no sabe en qué horario va a jugar, nada más. Pero traté de no prestar demasiada atención, ya que estaba muy enfocado en el partido de esta noche. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero consultarte, uno observó, por lo menos desde afuera, un juego a veces bastante agresivo de Godoy Cruz hacia jugadores de River, especialmente con Carlos Sánchez y con otros. Saber si terminaron con golpes que los pueda llegar a complicar llegar el día domingo a alguno de ellos. No, terminaron bien. Por suerte terminaron bien. Sí, por momentos se jugó de manera muy agresiva. Yo creo que hasta por demás. Me pareció que podía el árbitro podía haber interferido rápidamente para que no pasaran situaciones a mayores, ¿no? Porque en definitiva no era un partido para que media brusca que podía haber sido evitada por el árbitro, sobre todas las cosas, ¿no? Y para los dos lados, porque en definitiva cuando se pone así el partido se pone para los dos lados. Pero bueno, por suerte terminaron todos bien. Y la otra, me animo a consultártelo porque quizá no volvemos a hablar en conferencia de prensa hasta el post partido del domingo, pero el técnico Independiente dice vamos a salir a atacar a River como no lo hizo nadie todavía. ¿Pudiste observar algo ya del equipo que vas a tener como rival? ¿Qué será eso, atacar como no lo atacó nadie? No lo sé, sinceramente no me gusta opinarse de lo que opinan los entrenadores rivales. En definitiva, yo entiendo que mi equipo hable dentro de la cancha, con virtudes y defectos. No me gusta entrar en esa, no sé cómo llamarla, no encuentro la palabra. ¿Cómo? No, jugar es normal. ¿Juego de palabras? No, bien, nada, bueno. El domingo hay que jugar. Después todo lo que se hable. La demagogia a mí no me gusta. ¿Terminó? ¿Estamos?
Marcelo, de FM Líder, audición Simplemente Millonario, tras tu exitoso paso por Nacional de Montevideo y este más que promisorio presente en River. ¿Qué similitud y qué gran diferencia hay entre los dos planteles que te tocó dirigir desde el banco? Bueno, no es fácil de comparar dos instituciones diferentes, ¿no? pero grandes en sí. Mi paso por Nacional fue realmente un paso muy bueno, porque lo recuerdo no solamente de manera muy sentimental, porque me ha tocado retirarme como jugador y me he iniciado como entrenador. Entonces siempre tengo un cariño muy especial hacia la gente de Nacional. Pero a nivel de equipo son dos equipos diferentes, ¿no? O sea, que difícilmente pueda en este momento remarcar las virtudes y defectos de uno y de otro, porque no me gusta. Última pregunta, Marcelo. Marcelo, acá Germán Balcarce para River Un Sentimiento. Hoy Pisculchi estuvo cerca de hacer un gol de tiro libre, pero River lleva casi 2 años sin marcar por esa vía. Vos eras un especialista en la materia. ¿Cómo se hace para poder quebrar eso y a su vez sumar un arma importante a la hora de atacar? Sí. Pisculchi ya tiene varios goles de tiro libre. Tiene muchos goles de tiro libre. Mientras se sigan haciendo goles diferentes, no me interesa, ¿no? El hecho de hacer goles de tiro libre es una alternativa más, es una herramienta más que podríamos tener como opción, pero los jugadores patean con ganas de hacer gol. Después, si pegan el palo, la saca el arquero, pegan la barrera, ya. Eso se practica y los jugadores lo hacen habitualmente. Después es una cuestión de que el jugador que vaya a patear vaya con convicción, que pase la barrera y que el arquero no la toque. Y que sea gol. ¿Listo? Listo. Buenas noches, gracias.